¿Qué tal, mis estimados? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que estén viendo este video. El día de hoy nos encontramos en un lugar de nueva cuenta muy conocido aquí en Rodríguez Clara y estoy acompañado, pues bueno, de dos personalidades que, como vieron en las imágenes y en el video al inicio, se trata de más y menos que del Parque Recreativo Cricri, que el día de hoy ya está finalizado casi al 100%, ¿podría comentarlo? ¿O todavía qué les falta por terminar? No, ya está completamente terminado. ¿Está? Solo los compañeros están aplicando lo que es el barniz. Al doctor Simón. Le dijo, oiga, doctor. El sellado, el brillo. Ok, el nombre de usted, perdón, también tengo el gusto. Omar Mártires. Omar Mártires, ¿de dónde es usted? Cuéntenos. Ah, soy de Sayula de Alemán. Sayula de Alemán, Veracruz. Perfecto. ¿Qué tiempo tienen trabajando con este tipo de actividades, diseños, todo esto? Pues esto del muralismo yo ya llevo como unos 4 años. Ya en la pintura sí ya llevo un poco más, como 12 o más. Ok. Bueno, ¿y por acá? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Zoe Herrera. Jesús Zoe Herrera. Así es. Ah, como el cantante, ¿ok? Como el cantante. La elaboración anticonstitucional que te paran caminando. Si uno ya no puede caminar ebrio en la calle, es anticonstitucional. Pero con ese. Ah, bueno. Cuéntanos, ¿qué tiempo tienes igual? Pues yo ya profesionalmente dedicándome a este rollo de la pintura y el mural, aproximadamente 6 años. 6 años, ok. Pero creo que hicieron un excelente trabajo, o sea, felicidades. Gracias. Sí, porque, o sea, a como estaba antes, aquí yo recuerdo. Si hubo una mejoría, esperamos, y si este video es para dar a conocer las personalidades que estuvieron involucradas, de igual manera gente del ayuntamiento también que está apoyando en pues bueno, aplicar el brillo, una que otra pintura que haga falta también, y este video, aparte de dar a conocer lo que se está haciendo, también es para concientizar a la gente de que pues lo cuiden, porque ¿qué tiempo les llevó a hacerlo? No, pues sí, pasadito de mes y medio. ¿Un mes, 20 días? Un mes. O sea, imagínense todo el tiempo que llevaron pintando, los retoques, los detalles. Desconozco cómo los nombres que se le da, pero en lo absoluto va a ser un gran realce para el municipio. Y pues bueno, que vengan con sus hijos más adelante, con sus familias, a tomarse la foto del recuerdo. Hay innumerables imágenes. Cuéntenos qué imágenes pusieron allá atrás. Pues la temática original es Cricri. De hecho, se desarrolló todo en base a ello, tomando en cuenta todos los personajes más resaltantes de su autoría. ¿Cuáles pusieron por ahí? No, pues ahí está el Conejo Blas, ¿no? La abuelita, el Rey de Chocolate. Cochinito. ¿Cuál? Los tres cochinitos. Chingue, ya me atoré yo solito. No, pero bueno. Ah, mamoncita, mija. Muchas felicidades. Por aquí en pantalla van a estar apareciendo de igual manera el teléfono de ellos dos para que pues también puedan, si requieren un servicio, algún contrato para su casa, para una, lo que sea, en verdad, cualquier. Lo que sea, hasta uñas también. Chingado. No, pero bueno. Sus redes sociales igual van a aparecer en pantalla para que vean sus trabajos. Y pues bueno, felicidades. Y pues ahí estamos pendientes. Un gusto. Invitamos a la gente a que pues cuide un poco más esta área para que pues dure más que nada el trabajo que hicimos, la verdad lo hicimos de corazón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Porque no teníamos contemplado el tiempo, le pusimos un poco más de nuestra parte de nosotros. Ah, o sea, estaba estimado para un tiempo, pues se llevaron mucho más. Un poquito más, 15 días más. Ah, ok, no, pues bueno, pues también ahí, y pues bueno, también al presidente, ¿no? Que fue el que gestionó, al ayuntamiento. También agradecer ahí a toda la gente que estuvo detrás de todo este proyecto, ¿no? Al presidente municipal de este municipio por el interés de rescatar espacios públicos para que la sociedad los pueda disfrutar. Ok, pues bueno, pues estamos y disfrútenlo, hasta luego. Tenemos aquí algunas imágenes de cómo es que se encontraba el parque infantil Cricri aproximadamente un mes y medio, 2 meses antes de que se iniciara con el trabajo de reconstrucción y pues remodelación. Se dan cuenta, o sea, aplicaron las bases. Muchas gracias por ahí a estos artistas que nos hicieron llegar también estas imágenes de cómo se encontraba. Y observen ahora cómo es que se encuentra. Disfrútenlo.
solo observen estas imágenes del parque recreativo Cricri en su máximo esplendor. Invitamos a la comunidad, a todo el pueblo, a que, pues bueno, lo cuiden. Vamos a tratar de cuidar este tipo de obras, de artes. Me despido de ustedes. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Sin antes mencionarle que se suscriban, le den like, lo compartan. Y nos vemos en el siguiente video. Se despide de ustedes su buen amigo Echevic. Hasta la próxima.